La semana pasada se me enojaron algunos amigos de River. No se enojen, muchachos. Durante cinco años venimos diciendo que River es el mejor equipo de la Argentina. ¿Y ¿Por qué se enojan? Ganaron todo, juegan maravillosamente, tienen un técnico espectacular, un plantel genial, una comisión directiva que te sacó campeón 12 veces, 13, que ellos. Perdimos la cuenta de las veces que salió campeón River. Y hace un par de semanas que venimos diciendo que Boca es el mejor equipo para mí ah. es el mejor equipo de América Epa. Boca, porque tiene plantel, como siempre pero está bien de la cabeza Boca está bien de la cabeza eh, pero bueno eh, esto que el hincha de, de, de River se enoja, te dice, che, basta con Boca, viste, empiezan eh, llegó el cheque de Riquelme, esas cosas que me, a mí no me cansan, me digan lo que quieran pero son tan ridículas eh, pero tiene todo. No, pero evidentemente, Gustavo a ver, le gusta a quien le guste y yo soy elogioso de River y después vamos a hablar de River porque lo estuvimos transmitiendo el sábado y yo creo que el principio para definir o para explicar lo de River es los bajos rendimientos de algunos futbolistas que estaban muy altos hasta hace un par de partidos. Después hablemos del sistema y demás. Pero primero, lo primero, primero, si los que juegan bien empiezan a jugar mal, ahí el equipo va a declinar. Yo creo que Racing a Flamengo le puede ganar porque Flamengo ayer, por ejemplo, yo estuve atento al partido con San paoli porque me interesa mucho el técnico argentino. A los cinco minutos ya perdieron a cero. A los cinco minutos. Y se comió cuatro. Entonces, más allá de que tenga Bruno Enrique, Gabigol en el banco, Pedro, De Arrascaeta, eh, Thiago Ribeiro, Diego, adelante, que son todos jugadores muy buenos, si vos no defendés si vos no defendés, no podés ganar nunca la copa porque el gol de visitante tiene plus y te mata. Por eso yo creo, y esto lo vengo diciendo hace un par de semanas, que este River, que este River tan permeable, este River que no quita la pelota a tiempo, que tarda mucho en recuperar y que le llegan y por momentos la figura Armani, así como está, no puede ganar la copa. Así como está, no puede ganar la copa. Y tiene que modificarlo, Gallardo. ¿Cómo? Vamos a River. Dale, no sé. Vamos, Gustavo, yo creo algo también. Más allá de la, Nosotros discutimos bastante de sistemas, hablamos mucho de sistemas y de funcionamiento colectivo. Y yo creo que el principal déficit en el que está eh, dificultándose el juego de River es que han bajado los niveles. Julián Álvarez bajó. Eh, Enzo Pérez está más solo. Sosa, el chico Sosa no jugó tan bien y tiene problemas atrás. Casco está irreconocible, Pinola tiene problemas, Paulo Díaz no se afirma, Montiel no pasa. Desde los nombres propios se puede entender lo que le pasa a River. Después yo comparto que jugar en este 4-3-3, si vos no tenés extremos que compensen o laterales que suban, el medio queda abierto. Y sobre todo. Eh, sobre todo con rivales que te van a copar el medio, porque ¿sabes cuál fue la virtud de Banfield y del Kili González que planteó muy bien el partido? Hasta los 20 minutos que apareció de la Cruz, River fue el deportivo de la Cruz el sábado, sí. más allá de la figura de Hermani, que los rivales te van a copar el medio y te van a separar al ataque del mediocampo de River. River quedó muy partido el sábado, sí. Mirá, quedó yo... muy estirado. Ayer hablé con Astrada y con Simón. Eh, que está bueno a veces eh, también tener la mirada de, de exjugadores. Eh, Astrada me decía que el único que conserva la, la dinámica y la intensidad en este River es de la Cruz. Claro, y, es el que más recupera. Y algo Montiel, pero pensemos en la intensidad que tenía River el año pasado. Intensidad, ritmo, aceleración. De la Cruz sí. Montiel un poco. El resto perdió... Antes andaban a 120, ahora andan, andan a 80. Pasa que la, la presión alta, sin se te dificulta. Porque es el que mejor presiona borrer de los de arriba. Pero recordá la velocidad de, de Nacho, la velocidad de Casco, la velocidad de Pinola, la velocidad del 2, que era Martínez Cuarta, eh, hasta Denso Pérez, más ritmo, más ritmo, presionaba, ganaba, y no paraban, y no, y tac, 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 y no paraban. Hoy, más lento. Me decían que a Casco... Le costó volver como antes. Ah, y ayer lo saca. Bueno, y el sábado lo saca. El sacó. Sí. Eh, y River tiene eso y, y así es complicado. ¿eh? Y es muy cortito, ¿no? Poco jugador. Así es complicado. Ah. Eh, yo creo Igual que el, tiene que modificar. El, el, sí. Gustavo, no es para grabar la situación de River para mí. ¿eh? No, porque... no es para grabar porque es de pequeñas correcciones lo que tiene que hacer. Así como hoy Boca está bárbaro. Y River tiene que corregir. Esto es hoy. Por eso yo te digo que le, le conviene a Boca jugar octavos hoy, cuartos mañana, semi pasado mañana y el domingo la final, porque es el momento de Boca. Viste que los equipos están a punto caramelo. Pero la final es en enero. Y de acá a enero, sabe lo que puede pasar? Sí, mucho, mucho. Puede pasar una, un montón de cosas. Y, y River lo puede mejorar. Lo que pasa es que por ahí te entra Sosa. Sosa no tiene el ritmo que tenía Nacho Fernández. ¿Ritmo? No, y además es otra característica. Otra característica. Ah, y muy pibe también. Me gustó Acá Central, quiere... che, me gustó Central. Eh, me gustó mucho Vecchio, ¿eh? Vi, vi en Vecchio a Garrafa Sánchez. ¡Qué bien! ¿Cómo cubría con el cuerpo? ¿Qué técnica tiene? Eh, me gustó Central. Que vos fíjate que es lo que hace el Kili González. Pone tres centrales, tres. Para no dejar la puerta abierta en la saga Central... Y dejó el portón abierto, porque como el prato arrastró Marcas, ahí aparece De la Cruz, no lo choca Botinelli, Botinelli, pensó que De la Cruz iba a hacer otra cosa, pensó que iba a enganchar para la derecha, para la derecha de, de la Cruz. Y le encaró para la derecha de él. Claro, y le enganchó para la zurda de la Cruz. Y lo complicó, ya lo dejó, lo dejó pasar y se acomodó bien de la Cruz y metió, metió el gol. Creo que es el único que conserva el nivel. Eh, Armani, yo creo que Montiel... ¿Cómo vieron la expulsión ustedes? Porque yo no vi codazo, ¿eh? La expulsión de, de Lazo. Sí, eh, yo digo que el, el manotazo, en esa forma como va, eh, es, es, es cortar una ocasión manifiesta de gol. Eh, me parece que La Roja va, va por eso, porque es, es un 90%... Sí, para mí está bien expulsado, gol, ¿eh? Claro. Porque vos fíjate que el gesto que hace Tello, es de un codazo y hay un jugador que cierra, eh, que sí, pues está. No tiene que ver con el último recurso, Gustavo, claro. ¿eh? aunque esté fuera del área, el jugador va camino eh, y, gol, y ya no, no hay que no, pero, no hay que hablar ver. de último hombre, último recurso. El, el tipo corto en ocasión manifiesta de gol, ahí. Correcto. el tipo iba si derecho al gol. Pero el gesto del árbitro no es que lo echa por eso. Si vos ves ahí el gesto del árbitro, es que lo echa por un codazo. Sí, el, 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 el árbitro imagina que hay un codazo uh, más contundente claro, claro, que, que después de la jugadores central, no lo vemos. pero Claro, el jugador central le van a preguntar, Tello, ¿por qué? Y él hace un gesto de un codazo, un codazo que nunca existió. Eh, le, le, le mete la mano, yo creo que era de amarillo. No, no dirigió bien Tello, ¿eh? No dirigió bien Tello. No, no. Ahí este Carras se enojaba del arquero, dice que el arquero no, no da garantías. Ayala, ¿dónde salió en el gol? No? En realidad en la expulsión, que un poco termina definiendo el partido. Eh, José Ayala siempre fue suplente, ¿no? Fue suplente de Boca, eh, fue suplente de Central, jugó en Mendoza, ¿no? Parley. en Parley. ¿Qué sé yo? Viste, es, eh, salió muy mal en, el gol, en, el, en la expulsión y eso ya define. Porque Central hizo un partido muy interesante. Central y News tienen buenos equipos, ¿eh? Est están para competir, pero el problema es que, que puede quedar afuera en primera ronda. No, ¿eh? pero Ñur, si News si sigue con la idea de querer hacerse el Barcelona, con centrales que, que están para jugar, <laughs> pegándole cruzado para arriba y, y constantemente quieren jugar al fulbito a los costados, me parece que News la va a pasar muy mal, ¿eh? Qué lindo que es hablar de fútbol, ¿eh? Los lunes está buenísimo sí. el programa. De River que tenemos, eh, positivo Borré, lamentablemente, y ahora sí. cuánto tiempo está fuera. Exacto, Gustavo, 10 días de aislamiento para el colombiano va a tener siete bajas River para el partido del sábado a las 21 y 15 con Godoy Cruz, no, no estarán por distintos motivos. Armani, Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, De la Cruz y tampoco. Nacho Fernández desgarrado y Borré, como vos mencionabas, tiene que armar un equipo prácticamente nuevo, Gallardo, seis titulares afuera, por eso está analizando el técnico de River algunas alternativas y no descartemos esta, Gustavo, una posibilidad que está pensando el técnico es que Casco pueda jugar como lateral derecho y Angileri obviamente en la banda izquierda. Después tendrá que aparecer una defensa improvisada porque va a estar Pinola y su acompañante saldrá de entre Suculini. Y el juvenil Augusto Aguirre mm. en la delantera es lo único que va a mantener. Mucho parche. Con el eh? pibe, Mucho parche. El, sí, sí, La delantera me parece que va a ser lo más fuerte con Álvarez, con Prato y con Matías Suárez. Después, como vos decís, parches en todas las líneas. Uh -huh. eh, Casco puede jugar de cuatro, de hecho arrancó ahí. Ancileri entró bastante bien el otro día. Pinola sigue y hay que ver el, el primer central. Y como vale. Men menos mal que ganó River el otro día. ¿eh? Porque si no, con, con algunos suplentes tienes que ir a buscar clasificación. Totalmente. Ya, ya no tenés margen de error. Lo, lo que tiene a favor River ahora, en todo caso, para poder meterse segundo en el grupo, Gustavo, es que van a enfrentarse Banfield con Central. Y ahí alguno va a resignar puntos, siempre y cuando no va el equipo rosarino, obviamente. Pero bueno, River con una formación eh, mix entre titulares y suplentes, tiene que ir a ganar o empatar a Mendoza con Godoy Cruz el sábado de la noche.